Millonario. Que me toque la lotería. Mi padre fue bastante. Hombre. Los dos. Sin piña, obviamente. A que tú me mandas unas con piña que. Tiene delitos. ¿Por qué no me gusta la piña? Tiene sentido, ¿no? ¿Qué tipo de pregunta es esa? No sé, la mía es ese, ¿cuál es la tuya? S, M, L, no sé, ¿qué respuesta espera? Depende de lo que consideres levantarse tarde, ¿eh? Para mí es normal levantarse a las 11 o así. Pues sí, el tótel es un sinvergüenza, el cabrón. No lo sé, tío. Lo hago sin querer. Un saludo a Iván. Se llamaba Iván, ¿no? Y bueno, cogía de carry porque en el momento en el que estaba jugando top, porque antes era top, el meta era bastante aburrido, era tanques, ya llevaba siendo tanques muchísimo tiempo y yo creo que para mejorar en este juego tienes que divertirte jugando. Y en ese momento AD carry es lo que me divertía, por eso me cambié de carry. A ver... Podría volver a jugar de top, pero ahora mismo estoy cómodo de carry, ¿sabes? Paciente, agresivo cuando es necesario. Ya, bueno, pero es que decir paciente y luego agresivo es como contradecirse, ¿sabes? Por eso quería decir paciente y agresivo cuando es necesario. Pues es paciente, agresivo. Y astuto. Pues con esencia cuando juegas contra tanques y la de Yomus tienes que hacerla cuando juegas contra squishes, que no van a stackear armadura. Bastante simple. Pues yo creo que tienes que ser muy autocrítico, mirarte la replay cuando acabes una partida y mirar en lo que has fallado y así vas mejorando. Obviamente. ¿Quieres que diga my far? Es Hasley, sin duda. Muy bueno, el mejor mecánicamente con el que he estado, tiene buen decision making y en LAN juega bien también. Falco sabe que también le aprecio mucho a él, pero Hasley era muy bueno. Sí, de hecho la skin más rara que tengo es la de Civil Pax y me la regaló una amiga que aprecio bastante. Un saludo si estás viendo el vídeo. Por supuesto.